hace ya algún tiempo, de común acuerdo con la Dirección Nacional, y cuando hablo de Dirección Nacional hablo del máximo nivel de la Dirección Nacional, hemos llegado al acuerdo de que el Comité Electoral Nacional propondrá para candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria a Juan José Cardona y para candidato al Cabildo de Gran Canaria a José Miguel Bravo de Laguna. Quiero decir varias cosas al respecto. La primera, muchísimas otras personas del Partido Popular serían igualmente capaces para afrontar un reto de la importancia, de la dimensión y de la singularidad que es encabezar esta candidatura. Por tanto, son personas de dilatada y reconocida trayectoria política, profesional, han estado unos años fuera de la política activa, porque de la política uno nunca llega a estar del todo fuera, han mostrado su disposición o su predisposición a estar a disposición del partido y serán quienes sean propuestos al Comité Electoral Nacional para su designación. Es difícil para una persona que se ha dedicado tantos años a la actividad política dejar la política, pero lo hice consciente de que era una etapa en la vida, no puede profesionalizarse, no puede eternizarse, y lo hice con absoluta tranquilidad, me aparté de esa primera línea, pero naturalmente preocupado con la situación en que nos encontramos hace un año, me dije, ¿puedes seguir así, apartado, alejado, como un ciudadano más, y no pasa absolutamente nada? Los demás lo van a hacer muy bien. Pero también tenía ese prurito, esa conciencia de decir, es la hora de arrimar el hombro. Estamos en una situación complicada. Yo creo que hay que dar un paso. Y es lo que, en definitiva, yo creo que hay que plantearle al conjunto de la sociedad, no para que todo el mundo se presente a las elecciones, como es lógico, pero sí para que todos hagamos un enorme esfuerzo por intentar salir de la situación en que nos encontramos. Y de verdad creo que el Partido Popular es la única fuerza política capaz de sacarnos de la situación en que nos encontramos. Y por eso estoy aquí, agradeciendo además al propio José Manuel, a la presidenta insular, a todos los cargos directivos, ejecutivos del partido que hoy nos acompañan, el enorme esfuerzo que supone también ellos mismos, de alguna manera, dar un paso atrás y permitir que una persona que ya estaba alejada de esa primera línea se reincorpore ahora al esfuerzo común. Pues este proyecto apasionante que es presentarle a los ciudadanos, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria, un proyecto político, una propuesta de mejora para su ayuntamiento y, en definitiva, espero que me ayuden a trasladarle a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria la tremenda ilusión con la que hoy precisamente comparezco ante todos ustedes. Porque es una condición absolutamente primordial comparecer hoy aquí con una palabra, que es la ilusión. Y a la ilusión acompaña otra, que es la responsabilidad, la tremenda responsabilidad que hoy siento como representante del Partido Popular y por el hecho precisamente de que la dirección del partido, a través de todos sus órganos, pues haya considerado que puedo ser la persona capaz de transmitirle a la gente de Las Palmas de Gran Canaria ese nuevo proyecto político que el Partido Popular tiene preparado para las próximas elecciones. Y hoy tengo la enorme satisfacción de estar acompañada de los que, sin lugar a dudas, son los mejores candidatos que puede presentar el Partido Popular de Gran Canaria, tanto para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como para el Cabildo Insular. Ratificar también la disposición, la plena disposición de todos los hombres y mujeres del Partido Popular de Gran Canaria a partir de hoy en aras a trabajar a tope para conseguir recuperar la confianza de los gran canarios y también anunciar que evidentemente estamos totalmente preparados y dispuestos y sin caer en autocomplacencia, desde luego sí, sentirnos perfectamente representados por Juanjo Cardona y por José Miguel Bravo. Fructífera desde el punto de vista de la primera etapa de la oposición, luego del gobierno, cuando era primera teniente alcalde, luego como alcaldesa y durante estos últimos 4 años
con una extraordinaria labor de oposición. Por tanto, la valoración es sumamente positiva. Pepa Luzardo es un activo del partido. Voy a contar con Pepa Luzardo, y Pepa Luzardo tiene un amplísimo recorrido político por delante, y desde luego también vamos a aprovechar la dilatada experiencia municipal que ha tenido Pepa Luzardo a lo largo de muchos años, particularmente a lo largo de los últimos 4, para que también arrime el hombro de cara a esta candidatura. Es la situación de las instituciones a las que están llamados a, primero a candidatarse y luego a ganar y gobernar, si fuera el caso que recibimos una mayoría para ello. Es la situación, tanto en el Cabildo de Gran Canaria como en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de claro retroceso en materia de equipamiento, de infraestructuras, de funcionamiento de servicios esenciales a lo largo de los últimos 4 años. Es verdad que en todas las instituciones hay un efecto directamente derivado de la crisis económica general, pero también es cierto que justamente en tiempos de crisis es donde los gobernantes más tienen que demostrar su capacidad y su eficacia. Y al menos en mi opinión, creo que eso no ha quedado acreditado con los equipos de gobierno, lo digo con todos los respetos, tanto del Cabildo de Gran Canaria como de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de estos últimos años. Por tanto, esta es una apuesta en el sentido de poner toda la carne en el asador. Hay una situación difícil en estas instituciones y además coincide con un momento de buenas, yo diría que extraordinarias, como nunca antes, perspectivas demoscópicas y en las encuestas para el Partido Popular. En toda Canarias, en toda España y particularmente en la isla de Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria.